Como se puede ver en el plano de Agustiño Portelapaz, la Rúa de San Martiño está comprendida entre la calle o Rúa, o más bien denominada en Festa de San Telmo, y la calle o Rúa de Isabel II. De esta calle o Rúa he obtenido muy poca información, pues en su tiempo pudo ser la continuación de la denominada en Festa de San Telmo. De esta ya se tiene conocimiento en los años 1561 y 1684. Al final de la calle nos encontramos con una importante edificación de la que hablaremos cuando veamos la calle Isabel II. Como podéis ver, ahora se conservan algunas casas típicas de la época, con sus soportales y sus columnas que soportan edificaciones de una sola planta, esta que hace esquina con la calle del Campillo y la calle San Martín. En esta calle existieron también almacenes de alfolieros. El nombre de la misma procede de la escultura o imagen que existió en un crucero situado en la misma. Vemos ahora esta bella y pequeña casa, que bien pudo ser almacén de alfolieros, con las escaleras de acceso a su primera planta y que le da un encanto especial a esta calle. Subiendo a la izquierda vemos también otras edificaciones de la época, si bien a día de hoy han sido ya rehabilitadas. Al final de la calle, haciendo esquina con la calle Isabel II, nos encontramos con esta bella casa rehabilitada, que tenemos que hacer mención porque es de las únicas que han tenido licencia para construir dos alturas y, respetando su entorno, solo han levantado una. En ella vemos este precioso jardín, con sus árboles, sus detalles de piedra y sus preciosas escaleras. Y en la misma encontramos estas cuatro columnas que veremos a continuación. Podéis ver ahora las columnas que os cité anteriormente y que están en el interior de este jardín. Columnas que en su centro tienen tallada una cruz y que, según los propietarios de la finca, nos indican que estas columnas fueron el soporte de los arcos que conformaban la casa que hace esquina con la calle Isabel II y la denominada Platería Vieja. Al final de esta calle o Rúa y haciendo esquina con Isabel II nos encontramos con este bello y pequeño pazo. En su fachada nos encontramos con esta labra heráldica que describimos ahora.
escudo en forma ovalada partido y entado en jefe, timbrado con sombrero eclesiástico, del que salen 12 borlas, 6 a cada lado. Las armas en su totalidad son del arzobispo Juan de San Clemente y Torquemada, el que nació en Córdoba el 19 de agosto de 1534 y falleció un 20 de abril de 1602. Este es el único escudo eclesiástico que había en nuestra antigua villa.